Muy buenas tardes y bienvenidos un día más. Perdón. Ya pensabas que os dejaba las dos canciones, ¿eh? Tengo un problema. Ah, no, ya está. La espía terminándome de comer el plátano. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al directo. Bienvenidos un día más a Airport Simulator. Pero no sabía qué jugar. Digo, va, un Eurotruck. Digo, buh. Me tengo que poner a montar el volante ahora. Va a ser que no. Digo, estaba jugando con Luque al Madden 24. Digo, otro Madden. ¿Qué me apetece? Dice, Luque, no, es que me tengo que ir a las 8. No, no, pues para una hora no. Para mí que está un pelín bajo, puede ser. No sé. A ver ahí. He abierto así un poco, digo, le doy al farming. No me apetecía mucho. Estoy yo desganadillo con el farming, lo quemé. Y aunque empecé coronela con vosotros y tal, estoy. Si lo hiciera con alguien, aún, pero yo solo no me apetece. Digo, un Eurotruck con mando. Pero digo, es que teniendo el volante, ¿verdad? Jugar el Eurotruck con mando. Digo, el Bus Simulator. Digo, ya estamos, tengo que montar el volante. Digo, ¿sabes qué? Digo que el aeropuerto, que es un juego tranquilito, que me permite hablar con vosotros. Si habláis, si no habláis, pues es un juego tranquilito a secas. Y ya está. No sé si te he saludado, Estre Galicia, muy buenas tardes. Como siempre, el más rápido del oeste, bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Y en teoría ya tienes la secretaria activa, no la he probado hoy, ¿eh? Chema-ZGZ. Dice Jouaula. Hola. Vale, sí, está. Así que me apetece. Estrella Galicia 78. Dice, madre mía, opciones tenías, pero mil decisiones. Sí, esto es como cuando te sientas y dices, quiero ver una peli. Abres Netflix. 2 millones de pelis. Va, no sé qué ver. Abres Movistar. Hoy hubiera sido un día que si no fuera porque me apetecía hacer directo. Porque me apetecía hacer directo, no hubiera hecho directo. La verdad, ¿eh? Las cosas como son. Pero me apetecía, coño. Así que si tienes tú alguna opción, a tiempo estás, ¿eh? Me hace un montón que no jugamos a nada juntos y me apetece. Estoy abierto a cualquier propuesta. Pero estaba esperando a ver si volvía. El churras, que hoy tenía un día así un poco ajetreado, me ha dicho. Si volvía el churras era claro, era lo único que era claro. Que era, jugábamos al Civilization porque quería volver a empezar desde cero. Bueno, ya lo escuchasteis el otro día en directo. El churras es el que me apalizó en el Age of Empires. No tiene otro nombre. Pero lo demás era un poco así sobre la marcha. Así que, salvo que surja cualquier cosa. Vamos a darle desafío, ¿eh? No, aún no creo estar lo bastante preparado. Al igual para un aeropuerto tan pequeño, no. Era este el del otro día. Nocturnos pasando. Estrella Galicia 78. Dice, yo estoy con Palworld y ando liadete con la base y di más movidillas que ando haciendo. Pues en Palworld, aunque quisiera, no te podría ayudar. Porque Xbox y PC aún no tienen. Venga, cumbre fake en Varsovia. Que como está el mundo político un poco ajetreado estos días, pues una cumbre de ministros de exterior ponía, no, no lo he leído.
¿Qué sería mejor ahí? Uy, como me voy moviendo. Qué bien, tengo aquí el carrito preparado. Voy a dejar conectado. Bueno, me estoy pasando de carritos, pero bueno. A ver. ¿Qué tenemos pues para llegadas? ¡Hola! Uno, dos, tres, cuatro y cinco aviones, ¿eh? Y bastante seguiditos. Estacionamiento en plataforma número 16. Mapa. Bueno, pues vamos a llevar una GP1. Espera, para empezar, ¿dónde hostias está la 16? Claro. Ah, mira, aquí tengo una GPU, tengo unos carritos. Mierda. Es con plataforma de esta, qué mal se me da. Tú eres la 16. Sí. Me temo que sí. ¿Dónde tengo coña? Sí, está, ¿no? Pues 18. Diecisiete. Ah, 16 es esta. Mira el bus, cómo viene a por los passengers.
Va a poner los cascos ahora que se va a aproximar el avión. Y si no, es un caos. Ojalá que a la que aterrices me va a venir otro perro. ¿No me deja hacer de señalero? No. Podría haberme traído ya una que no veo además por aquí. Pues nada, como va a parar solo. Colocamos la pinza. Vale, ahora habrá que ir a por la APU. Solo la APU, la GPU, perdón. Aquí tengo una. Un carricoche. Coño. Ponemos el enchufe. Esto es lo que peor se me da. Igual me he dejado. Estas plataformas las odio. Thank you.
verdad. ¿Y se abría sola? Es que las beso las luces. Pues con el teclado. Y ya está. No pasa nada. Como lo va haciendo solo, ah, usted no me deja usarlo. Ah, necesito me había dejado por aquí un car unos carricoches preparados.
Pero voy a ir solo con dos. He enganchado aquí un huevo. Vamos a ir solo con dos. Nos dejan muy mal aparcados. Que realmente si eran solo 6 podía haberla hecha solo con un carro, pero podía mantener la cámara externa en vez de cambiarla cada rato. Le cambia el sentido a la cinta, en serio. Estrella Galicia 78. Dice, ¿qué tal lo llevas? Que ando con las tareas del peque. Guay. ¿Quién me ha visto y quién me ve en este juego, macho? Apañado. Está ya chupada, no tengo dominado. Me falta mi fiel aliado Cthulhu. Ya sabes que en este juego nos lo pasamos muy bien, pero bueno, yo solo me apaño muy bien también.
Ahora me hago un avión en tiempo récord. Muy buenas, Johnny, ¿cómo estamos? La verdad que esto no me ha pedido ni repostaje ni me ha pedido pollas. Pues me está aterrizando el segundo. Estrella Galicia 78. Ya no estoy con el primero. Fiel aliado o fiel servidor. Aliado, aliado siempre. Yo no tengo servidores. No soy nitrado. Lo tengo que pillar, ¿no? Vale, sí. Claro, lo más cachondo es que hay que dejarlo exactamente. En su sitio, ¿sabes? Ah, pues no iba mal, ¿eh? No me jodas que tengo que hacer de taxi. Pues te esperas. Que estoy liado. Muy buenas, Catulo. Necesito un taxi, por favor, para traer un avión. Se me acumula la tarea. 5 aviones para mí solo. Y que es a la 17 que vamos aquí al lado, pero... No me ha pedido nada de desconectar GPU, ¿no? Sí, pues sí. Un taxi. No le reclamo mano de obra, le reclamo ayuda. Tergiversáis muy mal las palabras. Vale, vale. Cthulhu. Pues me apañaré. No, además, quiero decir, realmente... daría igual si tengo que salir para hacerlo multijugador, o sea que... Lo que no me sé
Uy, un segundo. Jonix99 quiere ver a todo el mundo spameando F en el chat. Hostia, encima vamos a esperar al señor presidente, ¿sabes? De los UNATE. Dieciséis, diecisiete. Pero antes de que espere un momento. Pero vamos a hacerlo a la inversa. Porque si no me liaré. Este es el que acabo de hacer, que es el 16. Esta será la 17, efectivamente. Ahora mismo imposible, pero imposible del todo además. Pero agradezco la información. ¿Sigue o no? ¿Por qué no me sigue? ¿Es este, no? Ah, porque sí que era por el primer camino que había elegido. Estoy muy cerca.
¿No será que tengo que ir hasta allí para que me vea? Tengo el follow me puesto, las sirenas, ¿por qué no me sigue? Es que tampoco veo, a este juego le falta unas líneas que me digan por dónde tengo que ir desde aquí, porque a mí aquí, aparte de que eso no es ninguna línea, porque o hace así o hace así, o sea, las líneas del juego hacen o así por aquí o así, pero este recorrido no lo hace ninguna. Pero da igual porque me he puesto... Vale, la tengo marcada. Estoy aquí donde estaba antes. Y no viene tampoco, ¿sabes? Sí, no hay otro. Es procedente de USA y no hay otro. Ahora, ahora. ¿Que me tenía que poner más lejos todavía o qué?
Ahí va el trolley. Se me va a juntar con el siguiente. Como te voy a poner plataforma y leches. Ahora ya no se perderá, ¿no? Voy a poner un poco las sordinas. Ya no me deja hacerle parar. Lo ha hecho solo. Debe ser según el aeropuerto. Ay, no tengo cuñas. Las he dejado puestas en el otro. ¿Hasta qué hora tenemos? Hostia, voy apurado, ¿eh? Menos mal que se hace, los hago rápido, pero la única putada es que estos son de plataforma y las plataformas no me gustan ni ver. Creo que el otro lo he hecho sorprendentemente rápido. Hay un conflicto de controles entre mando y teclado. Coloca los conos. 4 de 6. Joder, qué pijos. Chico, hombre, si es de los estates, se supone llevarán un Boeing, sí. Ya me está aterrizando el siguiente.
¿No? Bueno. Vamos, le queda nada y menos. Ah, no tengo que... Ah, no sé. Sí. Me parecía a mí. No, en serio. Más abajo las escaleras, a lo mejor. Ya tengo otro taxi esperando. Vamos, si no me traigo el... La rampita.
Acabo antes así, me parece. Luego se extraña que el personal de tierra haga huelga, me cago en la puta. ¿Cuánta faena para uno solo? ¿Y qué seguido? Vosotros, para ir de vacío, podíais ir a por el avión que está esperando, hombre. Eso. Desconecto la GPU. Oye, una cosita detrás de otra, ya que tenga que esperar, que espere. Y lo tengo que llevar a la... ...18. La voy a marcar.
Joder, está un poco más que se mete hasta la cocina, ¿eh? Los alemanes. Aquí creo que ya no se pierde. Mierda, estas cuñas no las tengo, es verdad, porque las he cogido para el primer avión. Con lo cual las del primer avión estarán sin coger. A ver cuánto hacemos esperar al siguiente avión, chavales. Este es un Airbus. Pues la pinza se la ha puesto en otro lado. Tengo un cono de menos. No está mal. Oh, tenía dos de menos. Luftwaffe. La Luftwaffe no es la fuerza. No son las fuerzas armadas alemanas.
¿Llegará o me estoy motivando? Cago en la puta. Por lo menos llevan el mismo conector. Tenía una manera, ¿no? Que hacía de cómo se seguía abriendo. Ah, no, tenía un hidráulico, ¿no? Hace un montón que no hago un Airbus. Lo del texto se me ha ido un poco a la mierda. Porque yo juraría cómo era lo del texto, no me acuerdo. ¿Se me fue a la mierda del todo? No. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Vale, sí, la pasarela 18.
tío, estas máquinas. Ahora porque no está. Vale, más abajo. Ah, este no tenía... Ah, este no tenía equipaje. No, solo me queda esperar a que se desbajen, ¿no? Y ya está. Aquí está todo controlado. Solo falta que estéis aquí dándome conversación, pero... Ya está todo controlado. Vale, tengo que llevarlo para atrás y luego... Ahí y para atrás. No, porque no estoy llevando aviones. Con el de personal de tierra aún, pero con el de aviones, con el de piloto no. No, en este hago todo el tema de... Ah, mira, este ha llegado solo. República Checa. Este es un Airbus.
El de llevar aviones lo hice una vez, lo quiero volver a hacer, la verdad, pero como triunfó poquito, ese me molaría un día, además como está en el Game Pass, juntarnos varios y hacer un tipo convoy de Eurotrack, pero con camiones. Pues si no me dejaba coger más conos. Sí, claro. El Flight Simulator. Además está tanto para consola como para PC. Mola, es un simulador bastante trucho y este año sale nuevo. El cual me compraré porque aunque esté en Game Pass, ese me lo compro. Conecta pasarela, pasajeros, cubierta. Vale, este tampoco tiene equipaje. Bastante tengo con esto que me peleo. Hice una vez un directo de ese. Estos también son de la Fuerza Aérea. Y el de Estados Unidos también. Ah, bueno, es que era gobierno, era reunión de ministros. Te lo enseño total, si tampoco lo estáis viendo mucho esto. Me cuesta poco enseñártelo. Y voy a poner un tráiler. Pero espera, esto lo voy a dejar así para que no corra el tiempo. Te voy a poner el tráiler del que puedes jugar y del que va a salir este año, ¿vale? ¡40 años hizo cuando salió este! Mira, el mapa sabana de Way of the Hunter. A mí este juego me flipa. Le he echado pocas horas, porque Pero me gusta, yo lo tengo desde el 2000, me parece. O desde el 99-98, no me acuerdo cuál fue el primero. Original el 2000, porque tengo por ahí el CD con el Concorde en la portada. Y en teoría siempre se ha dicho que lo que sale en el tráiler de Flight Simulator son cosas que vas a poder hacer en el juego. Como es aquí de momento solo de aviación, como tal. Pero en el nuevo, que te lo voy a poner ahora, vas a ver que sale aviación con un objetivo, ¿sabes? Apagafuegos. Bueno, ahora lo vas a ver, no te hago spoiler. Los aviones estos solo se pueden volar, ¿eh? No disparar. El espíritu de San Luis. Ese no me acuerdo en qué Flight Simulator salió. Que además venía con un póster súper chulo, toda la historia de los aviones, ese póster lo perdí, como me jode.
¿Cómo me jode haber perdido ese póster? Te voy a poner otro vídeo de este. Este que sale aquí. Y ahora te pongo el que va a salir este año. Esto es porque metieron aviones de alguna película y por ahí, pero vamos. A mí estos aviones fantasmada... Sí, sale día 1 Game Pass. Igual que salió este día 1 Game Pass. Este salió día 1 Game Pass y el nuevo en teoría va a salir día 1 Game Pass. ¿Esta mierda qué es? Ah, que han hecho una colaboración con Dune. Me la sopla. Mira, te lo pongo. Vas a flipar, te aviso. Si te ha gustado este. Y si mi ordenador quiere. Ahí va, Johnny. Ver los helicópteros es algo que nunca he podido con ellos, se me dan como el culo. Esto manda, pues si te fijas, es una ambulancia del País Vasco, ¿eh? No, o de Cataluña, no sé de cuál, pero están realizadas según las zonas las skins de del lugar. El Beluga, el avión Beluga, cómo me molaría pilotar el Beluga o el XL, me da igual, y el A400M, me encanta este avión. Este me lo he intentado bajar como mod para el que tengo y no lo he conseguido. Aviación privada. Mira el Sabana otra vez, Lo que no sé si pone fecha. No. No pone fecha. Play it day one with Game Pass. ¿Ves? Play it with... En día uno en Game Pass. Básicamente. Pero no sé si hay fecha. ...2024 de momento. No me acuerdo si el...
anterior salió para principios o para finales. Para agosto, para mediados de año. Pues es probable. Bueno, va, voy a continuar. Es un juego al que le tengo ganas, pero que no salga ahora, ni el mes que viene, ni el que viene, por favor. A la primera. Incredible. Bueno, no sé para qué me bajo, pero aquí solo tengo que esperar a... Pues ya te digo que este me lo quiero comprar. Oh, ¿tenéis sitio? ¿Por qué venís a embestirme todos? Tienes misiones, tienes lo que es la academia. Tiene, a ver, mira, si me dices que vas a estar aquí el siguiente directo, no te digo que te lo chupes entero. El siguiente directo lo hago de Flight Simulator, me apetece. O acabo esta misión y te lo abro un momento para que lo veas. Y te enseño así rápido de qué va. Yo suelo hacer vuelo libre, de todas maneras. Me molaría mucho, no sé si Cthulhu sabrá cómo hacerlo, porque he estado mirando vídeos para personalizarme un avión. Entonces creo que te tienes que bajar los planos del avión en sí que te quieres personalizar. Y entonces ya pues... Ah, sí, a ver si me entiendes. Sí, este me gusta, pero el Flight Simulator me gusta más. Yo siempre he querido ser piloto, desde crío. Voy a tirarlas un poco. Y solo me queda un avión de todas maneras, o sea que... Y has visto que estos últimos los hago rápidos. La GPU. Me queda un avión. Acabo el avión y te abro el Flight Simulator. Bueno, si sigues por aquí cuando eso. Antes de ahora, este no me toca esperar, ¿eh? No le toca hacer esperar. Aeronave plataforma 20. Pues vale, voy a ir llevando GPU. Y vale, porque no me pide. A mí ese juego me gusta mucho. Y me gustaría aprenderlo a volar mejor, la verdad. Porque no soy bueno. Sobre todo en aproximaciones y aterrizaje soy bastante malo. Voy a dejar aquí para que no se quejen. Y me voy con el taxi. Pues con este mismo.
Pues nada, esperarle aquí 5 minutos. He recuperado tiempo, ¿eh? Me han tenido que esperar dos juegos que he hecho, menos el último. Menos los dos últimos que se habían hecho, esos cuatro, ¿eh? ¿Este de dónde viene? UA. Ucrania será. Ah, sí, lo pone en la Kiev. Míralo, por ahí está. Por ahí cae. Nos vamos a poner los ensordecedores. Pues nada, hago este avión que me cuesta 5 minutos y te enseño un poco el flight. Sin volarlo, un poco los menús. ¡Ojo, Adita! Muchas gracias por esa raid. Tengo que cambiar la promo. Pero qué maca. Está cao el bicho. Y de vuelta, o sea que te había sido, y lo reconoce tan tranquilo el tío. ¿A qué estaba jugando ahorita? Muchas gracias por ese follow, Alex. A Just Chatting. ¿A Just Chatting tú? Ah, amigo. Cachis, para este no había tirado yo participaciones. Me cago en... Ya, si te conozco de verte por ahí, por donde habita. Muy buenas, bienvenido, Alex. Y oficialmente ya solo quedan 17 para los 300. Tengo la cabeza en mil sitios estos días y en ninguno bueno. Ya llegáis al último avión. En cuanto acabe este avión, abriré el Flight Simulator para que lo vea Johnny. Y ya está. Ahora he marcado lo de en la PDA y no me sale. Bueno, de que ya me sé el camino de sobra, pero vamos. Bueno, ¿y a quién le ha tocado hoy el qué? Ya que no he participado yo, por saber, curiosidad, contarme. Es que porque me sigue marcando lo del aterrizaje. Esto olvídate.
Ya se está quejando Cthulhu. Como le ha tocado a él. Claro que ha habido tongo, solo participar en el de Patreon. Y no me ha tocado a mí el de seguidores, qué feo. Y el de suscriptores, no es justo, el de suscriptores, yo no te habré salido y hasta ayer estaba suscrito, o hasta antes de ayer. Pero es que no he podido entrar a renovar. ¿Ves? Eso sí que es tongo. Has esperado a que me caducara la suscripción. Qué bien, ¿eh? Cómo atraviesa el avión el... Esto ya lo hacemos rápido. Otro Airbus. Aquí no creo que llegue, ¿no? Me voy a acercar un poco. Cthulhu-bajo elige el croma de Carmen de Mairena durante una hora. Anda, devuélvete la carta, para que una hora si cierro en 20 minutos. Devuélvete la carta, anda. Yo te lo pongo gratis. Pero devuélvetela. Cthulhu-bajo quiere que pongas el croma de Carmen de Mairena 30 minutos. Pero te has devuelto la primera. Johnny, tú muy graciosillo vienes últimamente. Yo que nunca me meto contigo. De los pocos que no lo hacen en esa comunidad de la que vienes.
¿No te puedes devolver cartas? ¿Cómo que no? Permisos tienes, creo. Sí, le estoy cogiendo el punto. A la primera otra vez, chavales. Pues espera, te la devuelvo ya en un momento. Cartita de vuelta a Cthulhu. Aunque no sepa que te la devuelvo, si total tienes 200 millones de cartas. Bien, ¿está bugada la animación o no? Igual es culpa mía que la he puesto muy abajo la plataforma, pero vamos, me la pela. Hasta que llegue un día y haga reseteo de cartas para todos, o sea, toma por culo. No, no. Y vuestro esfuerzo os ha costado conseguirlas. A la que acabamos, chavales. A ver dónde la tengo que llevar. ¿Cuántos? He perdido 610 puntos. Cabrones. Bueno, vamos a enseñarle a Johnny el Flight Simulator. En un momentito. ¿Cómo que instalar? Está aquí, gilipollas.
Para enseñarte un poco las opciones que te da el juego. Y luego ya nos iremos de raideito. ¿O no? Pues no tiene pinta. Ah, bueno, está Hanna. Que aguante sin cerrar. ¿Sigues ahí, no, Johnny? A ver si lo estoy abriendo para ti, ¿no estás? ¿Qué ganas le tengo al nuevo? Ah, mierda, no. Tenía que actualizarlo sí o sí. Pues no es el más rápido del mundo. Escucha, hoy en día tú me has recomendado juegos que pesan más que este, casi. Bueno, no, tú no. Pero el Ark pesa el doble que este. Pero vamos, sí, no ocupa poco, ¿no? ¿Cuánto ocupa esto? Hoy en día... Bueno, este no me acuerdo, este no era de... ¿Y ahora por qué se me inicia así, tonto lava? Por eso, y el arc son 300 y pico. Sí, si no, no te hubiera dejado empezar a instalarlo, Johnny. Vamos, me parece que no te lo voy a enseñar. Te puedo enseñar algún gameplay. Vas a enseñarle algún gameplay a Johnny. Bueno, el menú. ¡Hostia! ¿Y esto? Hello, all together. Welcome to my second video about my motion platform from Motion Systems. Today I fly the F-18 on the supercarrier Ojito, and I'll show you. con las gafas de realidad virtual. I'm not Me going to let you da igual el juego. enjoy the video. Ahora mismo no es el juego lo que me It importa. seems as extreme as you think. Ojo, Ahí hay 10.000 pavos, Más, yo creo. Ya la que tiene este, el Saxo Gaming, que es para movimiento de Racing, vale 3.000. Esta tiene que ser una salvajada. Ahora, para pastizal, Johnny, si te enseño cosas que se monta la gente en sus casas. Que la gente de iRacing cree que se gasta dinero en los cockpits. Si ves lo que se hace la... Mira, ahí veis lo que está viendo él. Y señalo a mi monitor, ¿sabes?
Aquí veis lo que está viendo él. Bueno, o estará viendo esto, imagino. Esta ventana es dentro del avión. Hostia, chaval, cómo mola. ¿Habéis visto el tirón que le ha pegado para atrás? No, no, él, lo que está viendo él es esto. Esto es otra cámara que ha puesto. Lo que está viendo él es esto. Que lo podía haber puesto encima realmente, pero vamos. Pero es que yo siempre he dicho lo mismo. Al final estos simuladores de movimiento, sí, son simuladores de movimiento. Pero las fuerzas G no te las dan. Como en el Irrazi, ¿no? Sí, mi asiento se mueve, tal, lo que quieras, pero la fuerza G de un giro no lo sientes. Eso es imposible de simular al final. Es más, esta es lo que ve él de uno de los dos ojos, yo creo, porque tiene la forma así. Al final lo más difícil de hacer esto, o una de las cosas más difíciles de hacer esto, es la fuerza G que sienten los pilotos. Y al final es como si se le estuviera reclinando el asiento, pero en las sensaciones esas son imposibles de simular. Yo creo, que igual me equivoco, pero ¿ves? Y ahí sí, pues ahí la he inclinado, pero el tirón y toda la fuerza aquí en el cuello no la sientes, ¿no? Y eso que, ojo, con las gafas y todo, hostia, eso tiene que ser. Las gafas las tengo que probar yo en el Flight Simulator. Hey Siri, enter gaming mode. A ver. Mira, Johnny, por ejemplo, un cockpit de alguien que ha hecho. Buenas a todos, ¿cómo les en va? Su casa. Nuevamente al canal. En esta ocasión voy a hacer un video un poco diferente. Como ya saben los que me siguen, y aprovecho a comentarles a los nuevos al canal, me gustan mucho los simuladores de vuelo. No soy ningún experto bajo ningún punto de vista. No es ningún experto, pero ahí hay dinero, ¿eh? Y todavía estoy en constante aprendizaje de lo que es procedimientos, etcétera, con diferentes tipos de aviones. Y yo soy un colgado, o sea, desde ya algunos años tengo en mente hacer un setup. Yo llego, sé hacer más o menos la comunicación con la torre de control y vale. Hay gente que juega, que hay un gacho que hay en la torre de control, hablas con él, o sea, hay gente que lo hace todo. Enciende el avión paso a paso, pero, o sea, hay gente que lo simula con programas externos para hacer la ruta, para todo. O sea, yo soy muy básico, muy, muy básico. Todo esto te lo venden, lo que pasa es que no me acuerdo cuál es la tienda. Acá pueden ver el iPad que tengo junto al asiento, que suelo usar para ver más que nada el Navigraph o el Simbrief durante el vuelo. No, pero esto. Sí. Bueno, no, esta es tema mods, aeropuertos. No, esto no es lo que quiero. Esto tampoco.
Había una página que me gustaba un montón y que no recuerdo su nombre. No. Voy a quitarlo de accesorios. No creo que sea esta. No. Yo muy humildemente, si voy con mi Trustmaster JSX y vas que chutas, o sea, esta la vi, la de Boeing mola un montón, que es de Trustmaster también. Esta que creo que la hizo, Trustmaster también hizo lo del Airbus. Esto es para poner en la pantalla y que te siga la mirada. ¿Ves el de Airbus, que es con este? Yo tengo este, pero el mío es en rojos. Este es en azules, el mío es en rojos. Este es para el del Boeing, que son mis aviones favoritos, los Boeing. Tienes este, que serían los aceleradores, y este que sería el... Bueno, no, esto es el kit. Pero si no recuerdo mal, además el kit podías comprar esto aparte, vi el vídeo. Y lo acoplas y entonces tendrías para cuatro motores. ¿Ves los pedales? 500 pavos. Pero esto es todo muy Trustmaster, ¿no? Yo lo que decía yo era mucho más simulación, simulación. Xplane 12, este no lo conozco. Este, por ejemplo. Luego... Turtle Beach ha sacado un controlador que me mola un montón. Pero vale, muy caro. Que yo no sabía que estos hacían tema de simulación. Mira, ahora resulta que han sacado un volante también. No sabía que se metía, que, porque yo esto los conozco porque tuve un casco, unos cascos de Turtle Beach que por cierto eran cojonudos. En la Insta están. Y resulta que me di cuenta que habían hecho controles cuando vi esto. Y ahora resulta que veo que hay un volante también. Míralo. Mola un montón. Tienes hasta para cuatro motores, tienes el sistema este o el sistema este para más para avionetas, iluminación del cuadro para avisarte. Yo estoy para avisar. O sea, este he visto vídeos chulísimo de este cacharro, muy chulo. Y para los precios que he visto por ahí, es caro, porque es caro, pero para los precios que he visto por ahí, no es caro, o sea, no es tan caro. Aquí tienes para el tema del trim, del cabeceo del avión. Estos son botones que te puedes configurar tú, pues flaps, tren de aterrizaje, bla, 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 bla. Aquí tienes todos los botones de la Xbox. También todo configurable, claro. Viene con una preconfiguración, pero todo configurable. A ver, simulación, vuelo y carreras. Ya te digo, no, ni sabía que había sacado este volante. 700 pavos. ¿Pero qué dices? Si es el doble del Trustmaster. Siete con dos newton metro. Hostia, tiene chicha, ¿eh? Pero eso es... Pero es direct drive. Porque si no me parece muy caro.
7 con 2 newton metros tiene fuerza, ¿eh? Eso solo te lo dan los directos. Pero es que te viene hasta con pantalla, ¿eh? Y con botoncicos y todo el copón. Me miraré algún vídeo de este juguete. No me lo voy a comprar ni de coña, pero ni de coña. Pero no, me gusta esta marca y por saber cómo, qué tal. Y enseñárselo a Copper, que le gustan mucho estas cosas. Bueno, en fin, después de este ratico de Just Chatting improvisado, Johnny, cuando lo tengas instalado, ya tenemos algún vuelo, si quieres. A ver, yo me quedo con mi Thrustmaster, donde va a parar, pero... Un segundo, a ver. Voy a mover a Les Gustal, que me está dando un poco de toque. Pues eso, que muchas gracias, que lo dejo por aquí. Cuando quieras, Johnny, le damos a los vuelos o a lo que quieras. Muchas gracias a todos por pasaros. Siempre un placer. Nos vemos mañana quedao. Sí, mañana quedao. Pues nos vemos posiblemente el viernes. Aunque ahora engancho 10 días seguidos de curro y no prometo nada, ni sé a qué hora llegaré, ni cómo de cansado, ni nada. Son 10 días de curro seguidos. Pero bueno, nos vemos en el siguiente, cuando sea. Hasta entonces, portaos bien y si no, que lo parezca. Hasta luego. Ay, espera, que he dicho que le iba a hacer la raíz a Hanna. ¿Ha cerrado ya? ¿No? Pues ahora las mando con Hanna. Vale, si pongo el teclado en el ratón, en el esto que es. ¿Lo he escrito bien? No. Venga, va, que a la tercera hora vencida, chavales. Lo he dicho, ahora sí que sí. Que nos vemos el siguiente. Portaos bien y si no, que lo parezca. Chao.